con lo que dispuso el gobierno, no podemos trabajar, así que yo por lo menos en mi caso no estoy trabajando. Muchos me preguntaron si iba a trabajar, si iba a hacer domicilio, si iba a empezar, y la verdad que todavía lo estoy analizando y estoy esperando para ver qué es lo que dice en la próxima conferencia el presidente, pero hay una necesidad muy grande también. Exactamente. ¿Te dedicas a lo que es depilación y masajes? Sí, hago depilación, masaje, reiki, stretching, un poco de reflexología. Claro, estamos hablando de todo tipo de actividades y trabajos que tienen que ver con el contacto físico directo. Claro, sí. Por eso también no estoy trabajando, porque más allá de que yo pueda tener un ambiente seguro, limpiarlo, higienizarlo, trabajo mucho con el cuerpo, tocándolo, entonces desde mí, para prevenirlo, es no trabajar hasta el momento, pero bueno, no sé, estamos viendo, porque estamos, la verdad que entre todo lo que es estética, peluquería, maquilladoras, depiladoras, manicura, estamos todos en la misma, porque, bueno, no ingresa plata porque estamos todas trabajando con el día a día y hay que pagar alquileres, hay que pagar impuestos, pero bueno, por el momento no estamos trabajando, o por lo menos yo no estoy trabajando. Se presenta esta dicotomía, ¿no?, que a lo largo de todo lo que es la cuarentena, desde que ha comenzado esta medida a partir del Gobierno Nacional, se presenta esta dicotomía entre lo económico y la salud, priorizando siempre la salud, como me decías anteriormente, por una cuestión de cuidarte vos, decidís no trabajar también porque sos vos la que está expuesta al contacto directo con mucha gente, pero también aparece después de ya más de un mes de cuarentena esta preocupación por ¿cuánto tiempo más vamos a estar sin trabajar? Porque justamente los gastos siguen estando. Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo y sostengo desde que empezó toda esta cuarentena que lo mejor pasándola es cuidándote y cuidándome. Pero bueno, es como hoy sí, también estamos llegando a un punto donde no ingresa dinero y hay que pagar cosas, hay que comer, hay que vivir el día a día y se hace un poco imposible. Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de trabajo particularmente que realizás vos ya de por sí se realiza con turnos y siempre se realiza con una sola persona en el lugar de trabajo. En realidad esas medidas de seguridad que están tomando desde otros ambientes, ustedes ya de por sí las tienen porque es su forma de trabajar. Entonces están más acotados por ahí a tomar alguna otra medida que no sea con alguna protección facial. Sí, generalmente yo doy turnos, son individuales, obviamente, y casi siempre hay 15 minutos, media hora entre turno y turno para también higienizar. Yo lo hago normalmente esto, ahora es un poco más de lo que era antes, pero se tendría que hacer un poco más de lo que era antes, pero sí, yo ya vengo trabajando más o menos de este modo. ¿Recibiste, dijiste, consultas de gente, de personas y de clientes que están interesados en recibir de continuar recibiendo este servicio en los domicilios, ¿no es así? Sí, muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, me preguntan por los masajes, por la depilación, si hago domicilio, pero bueno, a todos les respondo lo mismo, la verdad que por ahora no, quiero ver qué va a decir el presidente en el próximo comunicado y de ahí ir viendo. No sé, también tenía ganas de consultar a mis colegas para ver cuáles son las medidas que van a tomar o que quieren tomar. Exactamente, como para tener también una decisión tomada en conjunto que se trabaje de la misma forma aquí en la ciudad. Claro, exactamente, sí.